era miembro de la banda de secuestradores más temida del conurbano. Sus víctimas le pagaban hasta 60 mil dólares para que los liberen. Todos los captores fueron detenidos menos uno, que se esconde hace más de 2 años. Nadie lo encuentra. Mauro Zeta lo busca. ¿Dónde está el chofer? Franco Tomás Aquino. El rol, el del chofer, de una banda temible de secuestradores. Cayeron todos, menos él. Menos él. Es tan importante la función del piloto en una organización que secuestra gente, que vas a notar en este informe cómo en un momento el piloto saca a esta organización de apuros. Claro. Acá quiero destacar que hay una labor de la Fiscalía Temática de Secuestros donde dieron con 5 de los 6 integrantes. ¿Sabes por qué caen? Un detalle muy interesante para sondear. Por una casa de cambio. Porque cobraban los rescates en dólares, pero necesitaban plata argentina. Esa casa de cambio, triangulaban las llamadas ahí, yendo a buscar el dólar blue. O a cambiar por el dólar, ¿no? Que les convenía. 2 años lo buscan. Sí, lo están buscando, tienen alguna que otra punta, como dicen en la jerga, la fiscalía del doctor Santiago Markevich, la policía de la provincia, pero claro, el tipo no aparece. Su hermano está condenado, su hermano tiene una pena de 13 años por lo mismo, una saga de secuestros, entraderas, cuento del tío, combinaban todas las modalidades, pero este, ni noticias. La pregunta es esa, ¿dónde está el chofer? El secuestro extorsivo es uno de los delitos más perversos y crueles que ejecutan las bandas criminales en la Argentina y en todo el mundo. A veces no terminan en homicidio, pero el hecho de ser víctima de un secuestro deja secuelas irreversibles. Haber estado cautivo, verdugueado, amenazado, que jueguen con tu vida, que pidan rescate, que amenacen con matarte, con cortarte un dedo y que le digan a tu familia, si no pagaste, lo matamos. En la zona oeste, en el año 2019, operaba una banda que no paraba de secuestrar, siempre con la misma metodología. Muchos datos se preservan para no develar dónde puede estar el único integrante de esta banda que sigue sin ser detenido. Franco Tomás Aquino. ¿Qué rol tiene Franco Tomás Aquino en esta organización criminal? De acuerdo con el expediente, es el piloto de la banda. El secuestro extorsivo, por más que sea corto, tiene penas que van de 8 a 25 años de prisión. Y se agrava con la participación de más de 3 personas, va de 10 a 25. El jefe, Matías Pereira, recibió la pena de 24 años de cárcel. Soy ladrón y secuestrador, y me hace cargo de todo. A donde entres, cárcel que seas, vos parate de mano. Recagá la puñalada a cualquiera que esté adentro. Vos peleás por vos y por tu hija ahí adentro. Que después yo voy a hacer quilombo para que nos veamos. ¿Listo? Nos vamos a cruzar en un penal después. No sé hasta cuándo nos vamos a volver a ver. Cuidá a la bebé, nada más. ¿Listo? Thank you.
Secuestros extorsivos, sociedad anónima. La pyme del delito. Parque Leloir, Ituzaingó. Enero de 2019. Una mujer, la puerta de su casa. Ella en su auto, Fiat 500. Los delincuentes que ya vienen con un plan en marcha. Le cruzan un auto a esta mujer, se la llevan como víctima, la secuestran. Parte de la banda se va en el auto con el que llegaron, parte de la banda arriba del auto de la mujer y empiezan las llamadas extorsivas. Todo es con apuro, todo es con premura. La víctima no puede estar mucho tiempo retenida por la banda. Primero llaman al ex, le piden $10,000. Después llaman a otro pariente, que es el que termina pagando $45,000. Los paga en Padua, deja la plata en un árbol como este, apoya el dinero y se va del lugar. En paralelo, la banda decide la liberación de la víctima. Las víctimas quedan en estado de shock, de pánico. En este caso, esta mujer no puede hablar, no quiere que le muestren la puerta de su casa. Lo contó en tribunales, que es donde vale. Su relato sirvió para dar con la banda o para identificarla. Habían pasado ni 20 días del primer secuestro que le probaron a la banda que los delincuentes volvieron a actuar. Muy cerca del primer escenario, Venezuela y Ecuador, Ituzaingó. Este fue el lugar elegido. La víctima, un hombre que estaba llegando a la oficina de su contador. La víctima estaba con su esposa. Son abordados en la puerta del estudio. Los delincuentes le pegan un culatazo al hombre. Le dicen, queremos $100,000. La propia víctima, en estado de shock, de pánico, dice, esperen, yo los voy a llevar a mi casa. ¿Dónde? En Marcos Paz. Y ahí les voy a dar plata. Este es el camino que hizo la banda de secuestradores. Camino a Marcos Paz. Suena recontra transitada. Durante todo el trayecto de Ituzaingó a Marcos Paz, hicieron 5 llamados extorsivos. Entre las 11:25 y las 12:05. Todo este camino es la Ruta 40. Y en Marcos Paz, a diferencia de otros secuestros, donde cobran los rescates en una estación de tren, en un árbol, los secuestradores cobraron el rescate de este segundo caso directamente de la mano del hijo de la víctima, que pagó $60,000 cash. Y un dato más, se llevaron al hijo de la víctima con la víctima, a los dos, después del pago del rescate, y los soltaron juntos a 15 cuadras del lugar del pago de rescate. Pero la historia no termina acá. Cebados, sintiendo que nadie los iba a agarrar, eso pensaron, siguieron secuestrando víctimas en Marcos Paz. Independencia al 400, pleno centro de Marcos Paz. Acá funciona la inmobiliaria de Pablo Mingote. ¿Por qué es importante detenernos en este lugar? Porque el 27 de febrero de 2019, a las 11 de la mañana, Pablo sale de la inmobiliaria, camina por Independencia, va a buscar su camioneta que estaba estacionada a la vuelta sobre la valle, y en ese contexto es abordado por la banda criminal, por los secuestradores. Esta es la calle donde pasa todo. Este es el escenario. En esta Ruta 40 se vivió la situación más compleja, traumática y violenta de todo el secuestro de Pablo Mingote. Los delincuentes escapan a altísima velocidad en el Focus.
autor que los caracterizaba por la utilización sistemática en cada uno de los secuestros. Ahora bien, escapan de contramano por Ruta 40. Un patrullero que tampoco sabe el personal policial que hay un secuestrado sale en persecución del autofocus. Y en un momento determinado, el patrullero se pone a la par del autofocus. Y los delincuentes, uno de ellos, agarra su arma, se la pone en la cabeza a Pablo Mingote. Lo que hace la policía con lógica, uno puede discutir o no, es no lo sigamos más. Van a matar a la persona a la que están poniendo un arma en la cabeza en plena Ruta 40. Y dejan de seguirlo. Entonces la banda improvisa el operativo Quinta. Y en la desesperación, esta organización criminal que tenía algunos recursos, tenían agendado a un tal Juan Quinta. ¿En dónde? En Pontevedra, cerca. Y deciden llevar a la víctima en la desesperación criminal a esa quinta para guardarlo y empezar con las llamadas extorsivas. El destinatario, el tío, con quien acuerdan el pago del rescate. Todo dura 2 horas. Bueno, y finalmente hay un acuerdo de pago de rescate. $35.000, $130.000, va al pago el tío, y del otro lado, se supo después, el jefe de la banda, Matías Pereira. Después la investigación iba a reconstruir quiénes eran los secuestradores. Y para eso fue fundamental el sentido, los sentidos de Pablo Mingote. Es el propio Pablo que reconstruye con sus sentidos, porque parte de esa captura lo tuvieron encapuchado, porque en la quinta lo tuvieron un tiempo encapuchado. Él reconstruye auditivamente y sensorialmente por dónde fue pasando. A mí me bajan acá en el auto, entro por aquel ventanal. Cuando entro puedo ver eso en el piso, que yo dije en la declaración que era de grises y negro, de 2 colores diferentes. El tipo de piso de las baldosas, sí, son las que vos reconocés como las que vos viste el día de Cos. ¿Vos, sí, venías con la cabeza gacha? Sí, yo venía con la cabeza gacha, tapado, y lo único que podía mirar era el piso. Ahí me pasan derecho. Y yo estaba en esta habitación de acá a la izquierda. Ven, ingresemos. Me tenían ahí justo en la cama. El piso era marrón, como dije. Y veía el baño que se ve allá con el banitorio ese marrón. ¿Vos no tenés ninguna duda de que este es el lugar donde vos estuviste? Completamente seguro que estuve. Un secuestro que iba a ser la perdición de la banda. Lo allanan a Matías Pereira. Y además, ya ante los investigadores, y esto queda aclarado en el expediente, delata a los compañeros de la banda con verborragia, dicen en tribunales. Y de este modo le ponen nombre y apellido, identidad completa a cada captor. Agarran a todos, menos a uno, que es el prófugo. No es un dato menor quién escapó y quién todavía no fue capturado. Era el piloto de la banda. Toda organización criminal necesita de un buen chofer para consumar el delito y para escapar. Franco Tomás Aquino, sobre quien hoy hay una recompensa vigente para quien aporte datos y permitan su captura, de $500.000. Pero nadie habla. ¿Dónde puede estar el único integrante de esta banda que sigue sin ser detenido? Tremendo como operaba. La logística. Sí. Acabamos de ver un documento que es muy importante y que está dentro de la causa judicial, que es una de las víctimas reconociendo el lugar donde estuvo. El lugar de cautiverio, que es un lugar que la banda improvisa porque justamente se les rompe en la fuga, en un enfrentamiento que no llega a darse, en una interceptación de la policía, se les rompe el auto que tanto usaban en los secuestros. Entonces, en la desesperación, toda banda tiene anotado en el teléfono
el que te da el aguantadero. Juan Quinta lo tenían en el celular. Lo llaman a Juan Quinta, van a la casa Quinta de Juan, y ahí es donde la víctima, que escuchábamos recién en la reconstrucción, el dueño de una inmobiliaria, permanece un par de horas hasta que pagan el rescate y lo sueltan. La capacidad de la víctima, no todos, por eso la mayoría no habla, por el pánico que tiene, a pesar de que pasaron 2 años de haber sido secuestrados, esta víctima, lo decía ahí el instructor judicial de la Fiscalía de Santiago Markevich, la precisión, estaba vendado. Pero se acordaba intuitivamente, conoce la región, Marcos Paz, Merlo, esto es todo, zona oeste, Ituzaingó, se acordaba exactamente los lugares por donde transitó, si había una vía, si había un semáforo, si paraba el auto, si aceleraba, la ruta 40, impecable, el testimonio que permitió dar con casi toda la banda. El jefe de la banda es detenido y es él el que manda al frente a todos. Si querés, podemos ver ese documento único. No sé si ustedes le prestaron atención a ese instante donde lo detienen. Es el jefe de la banda de secuestradores. Está su esposa al lado, sí. Su pareja. Sí. Observa lo que le dice. A ver. Me voy a hacer cargo de todo lo que hice. Ahí estoy la rol y secuestrador. Y me voy a hacer cargo de todo. A donde entres, cárcel que seas, vos parate de mano. Recagá la puñalada a cualquiera que esté adentro. Vos pelea por vos y por tu hija ahí adentro. Que después yo voy a hacer quilombo para que nos veamos. ¿Listo? Nos vamos a cruzar en un penal después. No sé hasta cuándo nos vamos a volver a ver. Cuidá a la bebé. Nada más. ¿Listo? Es tremendo. Tremendo. Es como el legado final a su esposa, sabe lo que se le viene. Y mucho tiempo. 24, y le dice, parate de manos. Sí. Sabe la lógica de si vas a visitarme al penal, tenés que plantarte. Digo, es una imagen cotidiana del mundo carcelario, del mundo de los detenidos, pero lo vemos por primera vez en pleno allanamiento. El tipo ya está pensando, diciendo Matías Pereira, no está diciendo, pará, se va a pudrir. Ya está, me voy a agarraron, muchos ya años. Te agarraron. Yo me voy a hacer cargo de todo esto, que yo a vos te digo, cuídala, cuando así. Vayas a la cárcel, te parás de mano. Yo voy a pedir, después hago quilombo para verte. Una cosa cruda. De la vida cotidiana. De él. De él. Ahora, ¿por qué bajaron los secuestros extorsivos? Porque los delincuentes hacen un cálculo económico. Te lo resumo de esta manera, como lo piensan en la Fiscalía Federal de Morón. Insisto, un laburo muy bueno que falta con esta detención para cerrar con toda una banda entera que cayó por ir a cambiar los dólares, ¿no? Los blue. No es negocio. El cálculo es este. Una banda secuestra a una persona. 2019, ¿eh? Una banda secuestra a una persona. Cobraban a lo sumo 500.000 pesos de rescate. Entre dólares y pesos, tenían que repartirlo entre 5 o 6 personas y saben que la pena en expectativa cuando participan más de 3 en un secuestro es de 10 a 25. Roban 3 celulares de alta generación de arrebato y sacan la misma plata. La misma guita. Ese es el cálculo, ojalá, digo, nada es bueno ni nada reemplaza, la víctima sufre igual que te roban el celular, pero más tormentoso es que te tengan retenido, secuestrado, humillado, verdugueado. Pero la ecuación que me dijeron, y que es sorprendente, yo no la pensaba, con 3 teléfonos de arrebato, con una pena muy baja, sacan la misma guita. Hacen lo mismo, ni la reparten además. ¿Qué cuenta que ven los investigadores cuando ven la tasa de secuestro bajando? Eso se llama trabajar con identidad de un mapa criminal del delito. Ver por qué el delito muta. No quedarse solo con la foto. Decir, che, pero de repente nos encontramos que hay una baja de secuestro en los últimos años. ¿Con qué tiene que ver? No deja plata. Tenés que tener al chofer, que está prófugo. Tenés que repartir. Tenés que tener a Juan Quinta que te dé el aguantadero. Tenés que agarrar la guita y empezar a repartir las 500 lucas al dólar y no sé qué, te quedan 2 pesos con la lógica de los chorros. Un teléfono, 150 lucas. Y vas preso, si me agarrás con un hurto, un mes a no sé, un año, 2 años. Si vas, un hurto me refiero, sin armas. Gracias por esta dolorosa explicación, Mauro. Tremendo. Hay uno solo prófugo, se llama Franco Tomás Aquino, el chofer.